Buenas tardes, Arianita. Yo bien segura que me... Buenas tardes, Miss. ¡Miss Esther! Sí, dime. Hola, Arianita. Dime, dime, no te puedo escuchar. ¿Podrías repetir, por favor? Se me ha salido otro diente. A ver. ¡Wow! Arianita ya está creciendo, ya está más grande. Se le están saliendo sus dientecitos. Buenas tardes, Miss. Buenas tardes, amigo Daniel, Diego, Nayara, Milan, Lucio, Nicole, Misael y Eric. Buenas tardes, chicos. Vamos a dar inicio a nuestras clases del día de hoy. Manito para arriba, que vamos a orar. Que vamos a orar. Junto, junto, junto mis manitos. Cierro, cierro, cierro mis ojitos. Porque voy a hablar con Dios. Dios, amado Dios. Amado Dios, te damos muchas gracias. Muchas gracias. Por un nuevo día. Por un nuevo día. Te pedimos por nuestro país. Te pedimos por nuestro país. Y por todas las familias del mundo. Y por todas las familias del mundo. Ayúdanos. Ayúdanos. Seguir aprendiendo. Más y más. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Hay una cancioncita que vamos a cantarle a Jesús. Y esta canción se llama Te doy gloria. ¿Sí? Te doy gloria, niños. Por favor, Miss. Dime, amigo Danielito. No, cuando terminemos la canción de Jesús, podemos escucharla. Tómalo. Sí, claro. La vamos a escuchar, ¿ya? Ahora sí, cantamos. Buen hermoso, eres Jesús. Son tus palabras, es tu amor. Y con glorioso, eres Jesús. Es tu poder y fue tu cruz la que me salvó, la que me salvó. Me rescató un momento y me dio libertad. Parece si mañana vamos a cantar esta canción que Daniel nos está diciendo. Esa canción se llama Tómalo. Sí, es una canción muy bonita también que canta acerca de Jesús y mañana la vamos a escuchar. ¿Está bien? Te quería decir algo. ¿No era hoy día? La vamos a escuchar porque ahorita tenemos que empezar la clase. ¿Qué les parece si la escuchamos al inicio de la otra clase? A las 4. ¿Sí? Ya. Para poderla aprender. Muy bien. Listo, chiquis, triquis. Muy bien. Dime, Danielito, te escucho. He hecho una máquina rara para escribir. Para transcribir, miren. Les enseño cómo la hago, miren. Necesito un lápiz de este tamaño. Después un cheque de este tamaño. Bueno, yo de este tamañito con placa de... Necesito un 8, pero sin imán. Bueno, yo tengo un 8 sin imán de plástico. Después le pone. Así, jale lo que quieras. Mi
Buenas tardes, chicos. ¿Qué tiene la máquina? ¡Ah! Cuando... ¡Mira qué interesante! Muy interesante. Me encantó tu experimento. Muy bonito, Danielito. Y así tienes tu chequeo y tu lápiz y ya no estás cambiando, solo lo giras, ¿no? Muy bueno, muy bueno. Muy bien, chicos. Hoy he traído muchos caramelos. Levanten la mano a los que les gustan los caramelos. Ah, muy bien. ¿Pero los caramelos nos alimentan o alimentan a nuestro gusano? Hacen que el gusano... Todos debemos comer poquito. Ah, ya, muy bien, muy bien. Liz. Dime, amigo Misael. A mí me gusta el chicle. Ah, a ti te gusta el chicle. Ya, otro día voy a traer chicle, ¿ya? Para mi amigo Misael. Ya, está bien. Ah, me gusta el chicle, pero se pega. Así como pega de la tarea. Sí, así el chicle es pegajoso. Muy bien, chicos. Ahora sí. Miren, he traído muchas bolsitas de caramelo y yo quiero que ustedes me digan, espérenme un ratito. He traído muchas bolsitas de caramelo porque quiero que ustedes me digan cuántos caramelos o chupetines hay en cada bolsita. ¿Ya? Lo vamos a contar. Espérenme un ratito. Aquí está. Muy bien. ¿Puedes contar cuántos chupetines o caramelos? Bueno, son chupetines, chicos, son chupetines. Mi se puede con los tarot. Gracias. Mi se puede con los tarot. Gracias, amiga Valentina. Muy bien. Ahora sí, ¿ustedes pueden contar cuántos chupetines hay en cada bolsita? Primero cuenten una, no quiero que cuenten todas. ¡Cuatro! ¡Dos, tres, cuatro, dentro de la bolsa! ¡No sé! ¡Es diez! Muy bien, muy bien. Vuelvo a hacer la pregunta, ¿ya? Solamente quiero que cuenten una bolsa y en una bolsa, ¿cuántas hay dentro? ¿Dentro de una bolsa? ¿Ya? Espérenme un ratito, voy a poner ahorita la pantalla. Solamente cuenten una. En una bolsa, ¿cuántos caramelitos hay? ¡10 en cada bolsa! ¡Muy bien, Misael! 10 caramelitos en cada bolsa. ¿Seguros? ¡Sí, ¡10! ¡Muy bien! ¡10 más 10! Y ahora pregunto. 90 caramelitos hay, 90 ahora caramelitos. Escuchen. Ah, mi amigo Daniel está contando las bolsas. Muy bien, ahora... ¿Cuántas bolsas hay? Ahora ya no estoy preguntando cuántos chupetines, ahora estoy preguntando cuántas bolsas hay. ¿Cuántas bolsas ven? ¡10! ¿Cuántas bolsas hay? ¡10! ¿Seguro? ¡10! ¿Seguros que hay 10? ¡Sí! Muy bien. ¿Cuántas bolsas hay? Muy bien. Hay 10 bolsas. Pero ahora viene otra pregunta. ¿Cuántas decenas hay en cada bolsa? En una bolsa, escuchen, en una bolsa, en una nada más, ¿cuántas decenas hay? Vuelvo a poner la imagen. En una bolsa, ¿cuántas decenas? ¡Una decena! ¡Muy bien! Una decena. Voy a poner una decena, lo voy a poner en rojo, ¿ya? ¡Una decena! Una decena. Decena. Ya saben que la D es de decena. Muy bien. Pregunto ahora, unidades. ¿Cuántas unidades hay en una bolsa? 10. Muy bien. A ver, espérenme un ratito. 10 unidades. Voy a poner 10 unidades. Y aquí, en esta, ¿cuántas unidades hay?
10. 10. 10. ¿Quién está? 10. ¿Y en esta? 10. 10 unidades. ¿Y en esta? 10. 10. ¿Y en esta? 10. ¿Pero 10 decenas o 10 unidades? 10 unidades. Muy bien, lo vamos a decir completo. ¿Y aquí? 10. ¿Pero 10 qué? 10 unidades. Muy bien, Mila. ¿Y aquí? 10 unidades. 10 unidades. ¿Y aquí? 10 unidades. ¿Y aquí? 10 unidades. Muy bien. Ahora ya hemos hablado de unidades. Ahora vamos a hablar de decenas. ¿En cada bolsa cuántas decenas hay? Una decena. Ahora voy a poner una decena. ¿Y aquí cuántas decenas? Una decena. A ver, voy a ver quién está atento. ¿Y aquí? Una decena. Tenemos que decirlo completo. Muy bien, Nayara y Ariana. Van ganando Ariana y Nayara porque las estoy escuchando. ¿Y aquí? Una decena. Muy bien, Diego. Muy bien. ¿Y aquí? Una decena. Una decena. ¿Y aquí? Una decena. ¿Y aquí? Una decena. Muy bien, Lucio y Misael, ya los escuché. ¿Y aquí? Una decena. Muy bien, Daniel. ¿Y aquí? Una decena. Ahora escuche. Ahora pregunto, en total, en todas las bolsas, ¿cuántas decenas hay? 10, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Muy bien. Tiene que tener la bolsa. 100 unidades. Hay 100 unidades, pero ¿cuántas decenas habrá? 70. 10. Chicos, hoy vamos a hablar de un número. Hoy vamos a hablar de un número exacto. Y lo que me dice mi amiga Ariana está correcto. Ella me dijo 100 unidades. ¿Y cuántas decenas había? ¿Pudieron contar las decenas? ¿Cuántas decenas había? 10. Muy bien, Misael. 10 decenas. Pero ya no, chicos, como ustedes ya están grandes, les tengo una sorpresa. Como ustedes ya están grandes, ya no solamente vamos a hablar de unidades, ya no solamente vamos a hablar de decenas, como a mi amiga Ariana ya se le ha salido un diente. Sino de centenas. Sino de centenas. Como ya los he visto en la foto que nos hemos ido a tomar, yo los he visto que ya están más grandes, hasta Lucio desde aquí, que está en el Cusco, lo veo que ha crecido más. ¿Saben qué? Ahora vamos a hablar, hasta a mi amigo Aníbal también lo veo más grande y ahora ya se está conectando y yo me siento muy alegre de que mi amigo Aníbal esté hoy en la clase. Hoy vamos a hablar sobre la centena. ¿Sobre qué vamos a hablar? No sé, di, ¿de qué? Sobre la centena. Muy bien. Vamos a hablar sobre la centena. ¿Qué
cosa es una centena? ¿Alguien sabe? ¿Alguien ha escuchado algo acerca de la centena? Centena es... ¡Unidades! Muy bien, vamos ahora a conocerlo. Pero seguramente ustedes han escuchado de la decena, ¿cierto, chicos? Levanten la mano los que saben qué es una decena. ¿Qué es una decena? ¿Qué es una decena? ¡Diez! Ariana. Muy bien, Aníbal. ¿Cuánto tiene? Muy bien. Una decena es igual a 10 unidades. Yo también cuando les empecé a enseñar la decena, les dije que la decena era el otro nombre del número... 10. Así como mi amiga Nicole, su otro nombre es Tracy, como de mi amigo Diego, su otro nombre es Emanuel, como de mi amigo Milan, su otro nombre es André, así el 100 también tiene otro nombre y se llama centena. ¿Cómo se llama el otro nombre del número 100? ¡Centena! ¿Cómo se llama? ¡Centena! 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 Muy bien, ahora lo voy a mostrar. Se llama centena. ¡Centena! ¡Centena! Y para ver eso, vamos a abrir nuestro libro. Un libro muy bonito que nosotros tenemos. Vamos a sacarlo, vamos a abrirlo. Y nos vamos a ir rápidamente al libro de matemática, el libro azul blue. Ajá, el libro azul. ¿Les ha venido azul este mes, cierto? Azul y rojo, ¿no? ¿O les han cambiado de color? ¿Qué color les ha venido? Rojo y verde. Ah, ya les ha venido el verde. Ya se acabó. Lo que pasa es que a mí me viene este libro, miren. A mí me viene diferente. Ay, gracias, Misael, por instruirme. Muy bien. A mí me viene azul, Miss. ¿Sí, a ti te ha venido azul? A ver, enséñeme su libro. Miss, yo mi libro. Azul, muy bien, azul. Excelente. Ahora sí, vamos a ir rápidamente. Espérenme, seguro ya me están ganando. Vamos a ir a página 94, página 94, de la familia del 90, ¿ya? De tu libro de matemáticas, vamos a buscar a la página 94. Y miren, chicos, aquí dice la centena. ¿Qué cosa era la centena? ¿El otro nombre del 10 o el otro nombre del 100? ¿Alguien se acuerda? El otro nombre del 100. Muy bien. Si yo digo una centena es igual a 94.000. Muy bien, es igual a 100 unidades. Muy bien, chicos, excelente. Ahora lo estoy poniendo aquí. Miren, y generalmente la centena se representa así. ¿Ustedes recuerdan cuando nosotros hacíamos nuestras barritas delgaditas, flaquitas de la decena? ¿Sí? Pero la centena, miren, chicos, la centena es diferente. Miren. La centena se representa por esta figura. ¿Cómo es? ¿Qué figura geométrica es esta? ¿Alguien sabe? ¡Cuadrado! Es un cuadrado que si tú te pones a contar y si tú usas tu ojo de espía, ves que este cuadrado verde grande, dentro de este cuadrado... ¡Cien! ¡Muy bien! Mira, si tú te pones a contar... ¿Tiene cuántas unidades tendrá? 100. 100. Quiere decir que aquí, miren, aquí
Muy bien. Muy bien. Aquí hay 100 cuadraditos chiquititos. ¡Wow! Aquí hay 100 cuadraditos chiquititos. Y yo me pongo a contar. A ver, ayúdenme a contar, chicos. A ver si es verdad. Ayúdenme a contar. Activen su audio. Quiero escucharlos. ¡Uno!69,
101. ¡70! ¡Ah, ya! ¡Sí están atentos! ¡71! ¡72! ¡73! ¡74! ¡Sí saben contar! ¡75! ¡80! ¡Muy bien! ¡81! ¡Ya falta poco! ¡81! Entonces el otro año, ¿tú me vas a enseñar a contar?
¿Por qué tienes? Está bien, Sofía. El otro año yo te voy a enseñar a contar, ¿sí? Pero tienes que asistir a tus clases virtuales, ¿sí? Para que aprendas a contar. ¿Está bien, Sofía? Gracias, Miss Esther. Muchos besos para ti. Muchos besos. Gracias, ositos. Un abrazo, nos vemos. Una sonrisa. A ver, chicos, una sonrisa. Una sonrisita a todos. A ver, nos vamos a tomar una linda fotito. Todos vamos a decir leche. ¿Cómo vamos a decir? Leche. Ahí está, Sofía también ya salió. Ya, ella es ya, parte chicos, de los ositos. Me voy porque tengo que regresar a mi clase. Yo tengo recién 5 añitos y voy a regresar a mi clase de las ardillitas. Chao, chicos. Chao, chao. Me voy. Chao, chao. Sofía. Cuídate mucho. ¡Qué divertido que hemos tenido a Sofía! Muy bien, chicos. Y así como Sofía, ustedes no deben perderse de sus clases en Zoom, ¿está bien? Muy bien, chiquis triquis. Vuelvo a la pregunta, ¿cuántas unidades? Dime, amiga Ariana. La voz de Sofía parecía la voz de Miss Melina. De la Miss Melina. Parecía, ¿no? Un poco sospechoso, ¿no? Ustedes que son los mejores detectives, ¿qué cosa creen? ¿Qué cosa deducen de esta visita? Muy bien, ustedes ya son niños grandes, ¿ve? Ya se dan cuenta de muchas cosas. Ya somos grandes, no nos pueden engañar. Mi amiga Ariana dice, ya somos grandes, ya no nos pueden engañar. Es verdad, ya son grandes, ya el otro año pasan a una nueva etapa. Pero a ver, vamos a ver si esos niños grandes han entendido. ¿Cuántas unidades habían en la centena? Las acabamos de contar todas. ¿Cuántas habían? ¡Cien! ¿Y cuántas decenas? Pregunto. ¿Y cuántas decenas habrán en una centena? ¿O en... ¡Sí, ya las pasamos a la hora! ¡Bien! Muy bien. Sacamos rápidamente nuestro cuadernito de matemática. ¿Y ustedes se acuerdan de nuestro amiguito el tablero posicional? ¿Quién se recuerda de nuestro amigo el tablero posicional? ¡Sí, ya! ¡Yo! ¡Muy bien! ¡Qué bueno que se recuerden de nuestro amigo el tablero posicional! Porque nuestro amigo el tablero posicional ahora va a crecer. Así como ustedes han crecido, nuestro amiguito el tablero posicional ahora va a crecer. Y ahora ya no va a tener 2 franjitas. ¿Cuántas franjitas creen que va a tener nuestro tablero? ¡Tres! Muy bien, y ahora se las voy a presentar. Muy bien, y ahora se los voy a presentar rápidamente. Hoy se nos ha ido la hora, pero rapiduki. Y hoy se los voy a presentar. Rapiduki, se nos ha ido el tiempo. Muy bien, miren chicos, yo quiero que ustedes vean aquí, último les voy a compartir, ¿sí? Miren, nuestro amigo el tablero posicional creció. Primero tenemos en la parte derecha el lado de las, ¿cómo se llamaba la U? Unidades. Luego viene las de decenas. Y ahora con verde, para los niños grandes, ahora viene las en centena. El número 100, ¿cómo lo coloco en el tablero posicional? Primero coloco el 1. Aquí en la centena. 1, 0, 0. O lo coloco en las unidades. Así. 1. Muy bien. Pero Muy bien. Yo te pregunto. Ahora sí, ahora escuchen. Yo te pregunto, ¿cuántas
centenas, escucha, ¿cuántas centenas habrá en el número 100? Dile a mis, ¿cuánto es? ¡Uno! Uno, porque mira, si nosotros lo colocamos aquí con nuestro lapicito, tú también tienes en tu cuaderno tu tablero posicional. Coloca el número 100, así como lo estoy colocando yo. ¡Uno! Muy bien, rápidamente. A ver, ¿quiénes ya colocaron en su cuaderno? ¿Quiénes ya colocaron en su cuaderno? Yo. A ver. ¡Wow! Sí, de verdad. Mis chicos ya están grandes, ya están muy grandes. Muy bien, han crecido, excelente. Muy bien, chicos, miren, ustedes tienen en su cuadernito así, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Muy bien. Vamos a colocar el número 100 en el tablero posicional que ahora tiene la C de centena. Muy bien. Y colocamos el número 100. Miren, aquí están nuestras barritas de las decenas, chicos. Hay 10 barritas de decenas. Muy bien. Es matemática, lógico-matemático. Y ahora nos vamos a ir a la siguiente página. ¿Qué vamos a hacer aquí? Muy fácil, miren. Aquí vamos a escribir estos números en el tablero posicional. Vamos a colocar el número 101. ¿Cómo puedo colocar el número 101 en el tablero posicional? Mira, ahora tiene las centenas. Sí. Uno, cero. Uno, muy bien. Cero. El uno. Uno. Después el 0, 1, 0, 1. 1, 0, 0, 1. Muy bien. ¿Y el 103? 1, 0, 0, 1, 0, 3. Ya está, ya coloqué. Miren, miren, ya coloqué el 103. Ya está. He colocado el 1, el 0. ¡Está mal, Luis! ¡Ah, está mal! Quiero ver si ustedes ya colocaron todos esos números en el tablero posicional. ¡Oh! ¡Wow, chicos! ¡Sí lo han hecho muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Prepárense, escuchen, porque a las 4 de la tarde, aparte de que vamos a cantar un villancico navideño, vamos a hacer una competencia de colocar números en el tablero posicional. ¿Sí? ¿Sí? Muy bien, vamos a competir. Sí, ya, niños contra niñas en la pizarra. En la pantalla lo van a colocar. Voy a poner un tablero posicional para las niñas, otro para los niños y voy a seleccionar así como hacíamos antes. Y va a salir, por ejemplo, sale Nayara versus Lucio. Y Nayara se enfrenta a Lucio. Yo les dicto el número, por ejemplo, les digo el número 100 y el primero que me coloca. De los dos que me coloca el 100 dentro del tablero posicional, gana. ¿Están listos para competir? ¿Sí? Sí, listos. Muy bien, entonces nos conectamos a las 4 de la tarde para esta competencia. Así que, muy bien. Muy bien, chicos, escuchen. Yo les aconsejo que hagan su tablero posicional como lo hicimos la primera vez. En una hoja pegado con cinta o que lo pongan dentro de una mica, ¿sí? Porque ya luego vamos a hacer otro tipo de concursos, ¿ya? Recuerden que ahora tienen que colocarle la fila de las centenas, pero eso ya es para la otra semana, ¿sí? No se preocupen, chiquistriquis. Nos vemos a las 4 de la tarde.